Vamos, repasemos eso que vieron. Y ahí sí surgen más dudas. La primera corrección que vieron era la primera corrección a G, ¿no? Corrección a G es una corrección que llamábamos G efectiva. ¿Está bien? Y una cosa que no se hace en el video, o sí se hace, creo que es ver realmente que es una corrección. Y cómo vemos que realmente es una corrección, que el término que uno agrega, que es proporcional a r por omega al cuadrado, ¿sí? Es mucho menor a g. ¿Está bien? Y esa cuenta se puede hacer fácil, porque r es 6.400 kilómetros, que es el radio de la Tierra, y omega es 2 pi sobre un día, ¿no? 2 pi sobre un día es 2 pi sobre 24 por 60 por 60. Esto es aproximadamente, a ver, esto podemos ponerlo como 20. Como 50. ¿Está bien? Espera, 24 horas, 60 minutos, 60 segundos, eso es un día. Esto lo ponemos como 50. Acá queda. Fíjense si estoy haciendo bien la cuenta. Acá queda 1000. ¿Sí? 5000. No, 50.000. A esto lo aproximamos como 5, ponele, así lo redondeamos. Entonces quedaría 5 sobre 50.000, ¿no? O sea, esto da 10 a la menos 4. ¿Está bien eso? 2 pi es 6 coma y pico. 5. 24, 20, 50. ¿Estamos bien? Hertz. Y el R lo aproximamos como, bueno, 10.000 kilómetros. Así vamos por. Mil kilómetros, esto es 10 millones, o sea, 10 a la 7 metros. Entonces nos quedaría que R es igual, R omega al cuadrado quedaría 10 a la 7 por 10 a la menos 8. ¿Ok? Esto da Te queda de menos uno, ¿sería? 0,1 y 0,1 es mucho menor que 10, ¿no? Esto es Hertz, está bien. Vamos a ver el segundo cuadro. Bueno, 100 veces. Creía que era 1000. Puede ser que haya alguna, ahí haya hecho una aproximación demasiado gruesa. Creía que era una milésima parte. Esta es la centésima parte. Bueno, pero por lo menos ahí nos convencemos de que es una corrección. ¿Está bien? No sé si en el video, o en el video explico la forma formal de obtener el G efectivo. Hay una forma que es más así con los dedos, que es simplemente agarrar, ¿sí? El punto S de la Tierra que estamos viendo, que es el que está rotando. Con esa trayectoria, si ese es el punto que estamos viendo y esto es, no sé si lo hice, si esto es R, ¿está bien? Entonces, esto que está acá, esto es teta,
Esto es R por seno de teta, ¿no? Entonces, la gravedad que viene así, y que tiene valor 9,8, uno lo que tendría que hacer es, cuando está montado sobre el sistema rotante, le tendría que agregar esta fuerza, que sería la fuerza centrífuga. No, sí, centrífuga. Para allá. Y esa fuerza centrífuga tiene valor, ¿no? El radio por omega al cuadrado. R seno de teta por el omega al cuadrado de la Tierra. ¿Sí? Entonces uno lo que hace es proyectar esa fuerza en la dirección, en lo que sería la dirección, la dirección vertical, que es esta, y la dirección, esto sería el teta. Uno proyecta esa fuerza en esas dos direcciones. Acá estoy haciéndolo exagerado, ¿no? Y fíjense que quedaría en lo que habíamos llamado Z versor, y esto lo habíamos llamado X versor. En Z versor queda menos G más la proyección R seno de teta, omega al cuadrado, y la proyección de eso es con este ángulo, a ver, si este ángulo es teta, ¿está bien? Entonces, este ángulo es teta, ¿no? Entonces quedaría por el seno de teta, o sea, acá quedaría seno de teta al cuadrado, y esto sería en Z versor, porque lo puse así. Z versor. Y en X versor tendría que ser R seno de teta coseno de teta omega al cuadrado en X versor. Y eso sería mi G efectivo, digamos. También esa sería otra forma de obtenerla. Después la pueden comparar con la que dio y tendría que ser así. ¿Ok? Espera, a ver el R, sí. Sí, o sea que se corre, o sea, disminuye un poco en la vertical, ¿sí? Y se corre un poco en la dirección sur. ¿Sí? O sea, tenés lo contrario que pasaba con la Coriolis, que en la Coriolis lo que va a tener es un corrimiento hacia la dirección. ¿Sí? El desplazamiento. Bueno, esto lo vamos a ver ahora. Esto no estaba en el video, ¿no? Le comenta, Ah. creo que no así le cuenta. Ok, Y bueno, por lo menos quería ahora la hice. Bien, ahora vamos a la segunda, que es la corrección a la caída libre. Por Coriolis, ahí en esa cuenta que uno hace usando Coriolis, uno lo que hace es, primero, ahí, o sea, ya que estamos, hablamos sobre cositas que no se dicen en el video. La primera es que uno, bueno, cuando plantea la fuerza, la fuerza es masa por aceleración es igual a la fuerza genuina más la corrección, o sea, la G efectiva, menos, o sea, más la fuerza que sería centrífuga, que sería la omega con una masa acá, ¿va? Me comí la masa. Omega por R menos la de Coriolis, masa por 2 omega por B, y la de Euler, masa omega punto
por R. Esta está claro que no está. O sea, porque la omega no depende del tiempo, ¿no? Es constante, uno supone que es constante. Uno en una parte dice que esto también va a ser, esto se desprecia, ¿sí? Y la razón por la que se desprecia eso es porque, fíjense que ese término sería muy chiquitito frente al otro término que es el que recién usamos, que es omega por R, que es el que usamos para meterlo en el G efectivo, ¿no? O sea, este es el que aporta al G efectivo, ¿no? O sea, ya habíamos dicho que ese era chiquitito, imagínate si será chiquitito el otro, que en vez de ir con el radio de la Tierra, va con el radio R, que es el de la trayectoria, y estamos hablando del orden de metros, ¿no? Acá en el R grandote estábamos hablando del orden de los 6.000 kilómetros. Así que ese obviamente va a ser despreciable. E incluso también se desprecia la corrección al G efectivo. O sea que si se queda solamente con el G. ¿Está bien? Habíamos visto que era la centésima parte. ¿Sí? Y si hace uno hace mejor las cuentas, creo que puede contar hasta la milésima parte de la G del 9,8. Así que la cuenta final que queda es. Masa por aceleración es igual a mg, ¿sí? En la dirección z. Menos 2m omega por b. Bueno, y uno trabaja sobre esa cuenta. Eso no lo mencioné tanto en el video. Así que genial, vamos a poder avanzar un poco hoy. Voy a hacer eso. Les mando a ver los videos y ya está. No, es una broma. Bueno. Perdón, me quedó una duda. Cuando hiciste la primera corrección, la aproximación de que era pequeño, La que ¿cómo marca. pusiste que era unos kilómetros? Sí, anda, subí un poco. 6.400. Claro, que son 10.000 kilómetros, un poco más, me parece, una aproximación de chica. Y no, pero fíjate que está el R está arriba en el numerador. Si vos decís esto, ¿no? Es este que está acá. Estoy aproximando 6.400 por 10.000. ¿Sí? Y está re bien eso. Está re bien en el sentido de que si estás, le estás pifiando a favor, ¿sí? De la aproximación, no en contra. Bien, como va a perder mucho, pero por ahí está Claro, el quizás ahí podría problema. haberlo puesto menos, o sea. Sí, fíjate que acá además puse 20 en vez de 24, así que en ese sentido también estoy a favor de la aproximación. Acá donde no estuve a favor de la aproximación, en 2pi ponerlo como 5. Está bien, pero bueno. Pero Bueno. no, puede ser que no sea una milésima parte. Puede ser que sea, tenga que ver como la centésima parte. ¿Ok? Bien. Okay. Bueno, listo, lo dejamos ahí entonces. Y una cosa que tendríamos que hacer también es, cuando uno hace una aproximación y resuelve un problema, uno tiene que testear que la aproximación que hizo es correcta. ¿Ok? Testear que la aproximación que hicimos acá en este problema, la más importante, o sea, cuando uno ya plantea esta ecuación, después uno supone que G es mucho mayor que el I punto por el omega. ¿Está bien? Uno lo que tendría que hacer es, bueno, el resultado que obtiene es, uno obtiene un resultado, supongo, y como resultado obtengo un desplazamiento en I, habría que ver lo que pasa en X, como pregunta Simón. Un desplazamiento en i que era igual, iba con t al cubo, ¿de acuerdo? Y no me acuerdo cómo iba en. ¿Lo tienen ahí? No, ¿no?
me fijo. Daba Homeos. Seno de teta. Geomeo, seno de teta. Bien, entonces, ¿qué uno lo que tendría que hacer? O sea, si yo obtengo este como resultado y quiero testear esta aproximación, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? Tengo que compararlos. Ahora, el máximo I va a ser cuando caiga la Tierra, ¿sí? O sea, cuando el tiempo sea el tiempo de caída. Y el tiempo de caída es el que uno obtiene, ¿sí? O sea, uno sabe que... Uno sabe que Z era menos G sobre 2 T al cuadrado más H, ¿no? Sí, en la de I faltó un 3 dividiendo. Perfecto. Bueno. Bueno, entonces el tiempo de caída va a ser igual, bueno, es la famosa fórmula que ya me la olvidé. Reemplazo es 2H sobre G. Por raíz, ¿no? Ese sería el tiempo de caída. Lo reemplazo en I para calcular, digamos, el máximo I posible. Y lo... Ah, pero primero tengo que derivar. I punto me queda G 3 G omega seno de teta T al cuadrado. No, 3, ¿qué dice el 3? El 3 sale. Entonces, el I punto, el máximo I punto que voy a tener, que sería el I punto de caída, va a ser G omega seno de teta por 2H sobre G. ¿Está bien? Entonces, el G se me cancela, yo lo que tendría que probar es que esto es mucho menor que G. ¿Está bien? Bueno, y ahí hago las cuentas, ¿no? Pero fíjense que queda omega por H, ¿sí? H es del orden de los metros, seno de teta está entre menos 1 y 1, así que no hay problema con el seno de teta. Entonces, la pregunta sería, ¿es omega H mucho menor que G? ¿Está bien? Y ya habíamos hecho algo de eso. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Estoy testeando que la aproximación que hice es correcta con el resultado. Eso es recontra importante hacerlo, digamos. Y pinta que sí, ¿no? Porque si esto es 10, habíamos dicho que el H es un metro y este omega era... El omega era 10 a la menos 4. ¿Está bien? No, o sea, 6 por 10 a la menos 4, pero bueno, estamos en 10 a la menos 4... Por 1 te queda 10 a la menos 4, mucho menor que 10. Así que está re bien. Ponerle 10 a la menos 3, mucho menor que 10. Si queremos ser. ¿Está bien? Eso está re bueno. ¿Por qué? Porque uno a veces no sabe si realmente está buena la aproximación que está haciendo. Uno a veces se la juega. Sí, no tiene mucha idea. Y bueno, dice, bueno, me la mando. ¿Sí? Y después testeo. ¿Eh? Eso es una cosa que no está en los libros y está bueno. ¿Está? Bueno. Listo, terminamos entonces con la parte de rotación. Está la guía de rotaciones todavía. Van a tener que ponerse las pilas ahí. Cualquier cosa hacemos consulta el jueves sobre esa guía. Bien, entramos con otro tema ahora. Cambiamos completamente, volvemos a mecánica. Hasta ahora lo que hicimos, un poco de mecánica, después pasamos a dos cuerpos, pasamos a rotaciones o cuerpo rígido. Fíjense que en realidad el aparato de la mecánica que usamos en esos dos temas que son problema de dos cuerpos y de cuerpo rígido de rotaciones, en realidad lo que aprendimos de mecánica, que es la formulación lagrangiana, se usó demasiado poco.
¿Okay? Uno en realidad podría haber atacado esos dos problemas tranquilamente con lo que sabía de física 1. ¿Está bien? Con las constantes de movimiento ya los resolvíamos, porque en realidad usamos un poquitito el método este de la teoría lagrangiana para obtener las constantes de movimiento quizás un poco más rápido, pero lo podríamos haber hecho tranquilamente sin todo eso. ¿Escuchan la musiquita de fondo? No, ¿no? Sí. Muy, No. muy Bueno, bajito. está bien, la dejo ahí entonces. Ah, yo tengo muy bajito. Bueno, bien, ahora retomamos con algo que es muy importante, que es la formulación. O sea, vamos a llamarle formulación hamiltoniana. Y bueno, básicamente esa formulación hamiltoniana nos lleva a unas ecuaciones que se llaman ecuaciones de Hamilton. Es lo que veríamos ahora. Son las 9.06. Entonces podríamos hacer también es así como la formulación lagrangiana tiene su aspecto variacional, esta formulación también tiene su forma variacional, ¿sí? Vamos a ver el principio variacional. ¿Sí? Que lleva a estas ecuaciones que son las ecuaciones de Hamilton. Y si nos queda tiempo, que quizás nos quede, vamos a ver otro principio variacional. Que es el de Mauter-Thuis. Espero haberlo escrito bien. Siempre me equivoco. Pero bueno, es un nombre, ¿no? Vayamos a la formulación hamiltoniana. En esa formulación hamiltoniana nosotros vamos a trabajar con un hamiltoniano que deja de ser el hamiltoniano pequeño que habíamos visto antes, H de Q, Q punto, P y T, que habíamos definido como de prepo, así de matón. ¿Sí? Lo habíamos definido como Q punto I, PI menos el Lagrangiano. Bien, pero bueno, vamos a repasar algo importante de este principio, bueno, de esta cantidad. ¿Se acuerdan que habíamos visto que si uno hace una diferenciación, diferencial de H, lo voy a poner así, después, bueno, es igual a Q2.i. No, oh no, vamos a ir por este lado. Vamos a ir mejor por este lado. Olvidémonos. Esta cantidad ya la habíamos visto. Se llamaba hamiltoniano. Es una función que depende de Q punto, P, Q y T, ¿sí? Y nosotros ahora la idea es irnos a otra función que también vamos a llamar hamiltoniano. Pero le vamos a poner, usar letra mayúscula porque este es el posta, que va a depender de Q, P y T. Y la forma que vamos a emplear para ir de, para llegar a H, Q, P y T, es de la misma manera que uno, por ejemplo, en termodinámica, va de una función U de T. No, en realidad es SUS. Ahí esto me van a ayudar más ustedes que yo. S y B. Van a una función que creo que se llamaba entalpía, H, que depende de S y P. ¿Está bien? Vieron que había un método para ir de una función que es la energía a la entalpía.
No me acuerdo si la entalpía se usaba la letra H. Está bien. Nosotros vamos a usar ese mismo método, y lo vamos a repasar ya que está, para ir del lagrangiano. El lagrangiano sería Q. Q punto. Y T. Vamos a ir una cosa que se llama hamiltoniano, no tiene que nada que ver con el H de la entalpía, que es Q, P y T. Así que repasamos esto. Sí, creo que eso nunca lo llegamos a ver nosotros. ¿No lo llegaron a ver? No. No. Bueno, entonces con más razón lo explico. Claro, sí. Es. ¿Eh? Entonces, hagamos esto. La explicación así más de análisis matemático, uno podría decir, bueno, a ver, yo tengo mi función energía, que es una función de S y B, y yo quiero plantear, o sea, quiero usar que el volumen, pensarlo como una función de S y P, ¿ok? Como una función de estado de S y P. Entonces quiero obtener la energía o algo parecido escrito en vez de términos de la entropía y el volumen, en términos de la entropía y la presión. ¿Qué hago? La más fácil es, bueno, a ver, yo puedo pensar, me puedo crear una función que puedo llamar, si quieren, de otra manera, pero bueno. Vamos a terminar dando muchos nombres, pero bueno, piensen que tienen una función que es U, que es de S y de B, pero la dependencia está acá, en la presión. ¿Sí? Si uno... ¿Sí? Entonces, esa nueva función va a tener ahora dos variables independientes que no son las variables independientes anteriores, S y B, van a ser S y P. ¿Está bien? Entonces... Uno tendría que tener cuidado si hace derivadas con respecto a esas variables independientes. Entonces, por ejemplo, la derivada de U con respecto a S va a ser ahora la derivada de U con respecto a S, manteniendo el volumen fijo, más la derivada de U con respecto a B, manteniendo el S fijo, por la derivada de B con respecto a a ese, manteniendo el P fijo. ¿Ok? Está bien eso, ¿no? La derivada de U con respecto a S, ahora esto manteniendo el P fijo. ¿Está? Bien. Y la derivada de U con respecto a P. ¿Sí? De manteniendo el S fijo va a ser igual la derivada de U con respecto a B, manteniendo el B, perdón, manteniendo el S fijo por la derivada de B, síganme porque me voy a poner seguro, la derivada de B con respecto a P, manteniendo el S fijo. ¿Estamos de acuerdo ahí? Bueno, y uno empezaba a tener un montón de relaciones, ¿sí? Que tenía que tener cuidado, porque si las variables eran independientes, eran unas u otras, bueno, la derivada teníamos que tener ese cuidado. ¿Sí? ¿Qué pasó algo ahí? Tener la derivada de U con respecto a B con P fijo, ¿no sería en el segundo? No dije nada, me confundo. A ver, estoy viendo si por este lado. Eso sí lo vieron. ¿Está? Esta parte no habría problemas. Y también teníamos acá, tendríamos que usar, si quieren, como información. La información que sabemos nosotros de termo es que la derivada de U con respecto a S, ¿cómo que es? Manteniendo. El B fijo, ¿qué es? ¿Se acuerdan?
¿No era la temperatura? Estamos, bueno, ahí lo voy a hacer de otra forma entonces, ¿sabes? La derivada y la derivada de U con respecto al B, manteniendo el S, era menos la presión. Vamos a verlo de otra forma. Por ejemplo, si uno tiene el U y lo diferencia, uno puede pensar que esa diferenciación de U, en términos de las variables independientes, entropía y volumen, es T por diferencial de S menos P por diferencial de B. Eso sí se lo van a acordar. ¿Está bien? Eso es más fácil, porque esto era el diferencial de Q y esto era el diferencial de trabajo, ¿no? Y el menos tenía que ver con que el trabajo se hace sobre el sistema y no es la que hace el sistema hacia afuera. Por eso signo menos. ¿Está? Entonces, de ahí sale fácil, de acá sale fácil que la derivada parcial de U con respecto a S es T, dejando el otro fijo que es B, y la derivada de U con respecto a B, dejando el otro fijo que es S, es igual a menos P. De ahí sale fácil, ¿no? Bueno, entonces fíjense, en vez de ir por lo que planteaba arriba, hagamos más fácil. Diferencial de U. ¿Sí? Si yo quiero cambiar la variable de integración, yo lo que puedo hacer es este truquito. T diferencial de S menos diferencial de P por B. Paso el diferencial afuera. Esto, el diferencial y derivar es lo mismo. Acá estoy aplicando la derivada de un producto. Y le saco lo que me sobra. Lo que me sobra es más B diferencial de P. ¿Estamos? Y esto que está acá, lo mando para la izquierda. Entonces me va a quedar U más P por B, diferencial. Eso va a ser igual a T por diferencial de S más B por diferencial de P. ¿Estamos? Y fíjense que ahora tenemos una nueva cantidad a la que llamamos, creo que se llamaba entalpía. ¿Sí? Con E o H, no me acuerdo. Vamos a ponerle que es H. Tal que la derivada de H con respecto a S, manteniendo la presión constante, es T. Y la derivada de H con respecto a P, manteniendo S constante, es B. ¿Está bien? O sea, ese sería el procedimiento que nosotros usamos para cambiar de variables. ¿Sí? Tenemos dos variables independientes, queremos cambiar de variables independientes. El procedimiento que uno hace es el que yo hice arriba. Esto a nivel de diferenciación tiene su correlato con derivadas, ¿sí? Que era lo que yo intentaba hacer ahí arriba. Pero fíjense que haciéndolo de esta forma es mucho más fácil verlo. ¿Eh? Bueno, vamos a emplear ese mismo método para pasar del Lagrangiano de Q, Q punto y T a un Hamiltoniano que dependa de Q, P y T. ¿Está bien? Entonces vamos a preguntarnos qué sería esto. Sí, a partir de Lagrangiano. Bien. Bueno. Tenemos el L, hacemos lo de siempre, lo de siempre, lo que hicimos recién, no es que siempre, lo que hicimos antes. Diferencial de L va a ser igual. La derivada de L con respecto a Q, por diferencial de Q. Si quieren sumamos sobre I, a ver, lo hacemos después, cualquier cosa. La derivada de L con respecto a Q punto, diferencial de Q punto, más la derivada de L con respecto al T, diferencial de T. Yo lo único que quería hacer era esto, a ver, correrlo para acá. Ahí. ¿Estamos? Bien.
Acá no estoy usando nada, ¿eh? Simplemente tengo un lagrangiano, los Q son funciones matemáticas, pueden ser, tenerse cualquier función matemática del tiempo, ¿sí? No necesariamente tienen que ser las trayectorias físicas reales. Lo que sí yo podría ya acá usar una definición, porque esto no es una consecuencia de la ecuación de Lagrange, simplemente esto es una definición, que esto es. Esto es P. Si quieren, le podemos poner los índices. Si queremos trabajar con índices, hay una sumatoria implícita, no hay problema ahí. Pero bueno, eso es una definición. Acá, así que simplemente ahí lo puedo poner como P sub B. ¿Está bien? Y si yo quiero trabajar con las P y no con los Q puntos, ¿sí? Entonces, esto que está acá, que es P sub I diferencial Q sub I, yo lo puedo escribir como diferencial de P sub I por Q sub I menos, ¿sí? Q Q sub I, punto. Q punto, muy bien. Muy bien. Q punto sub I diferencial P sub I. ¿Está bien? Y eso mandárselo a la izquierda, digamos, este diferencial exacto que está ahí, ¿sí? Lo puedo mandar a la izquierda. Pero antes de mandarlo a la izquierda, lo que voy a hacer es, como no me convienen los signos, voy a cambiarle los signos. Acá le pongo menos, 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 menos. Acá esto sería menos, menos. Y más. Entonces, cuando pasa a la izquierda, lo que me va a quedar es P sub I, Q punto sub I, menos N, el diferencial de todo esto, va a ser igual a menos la derivada de L con respecto a Q sub I. Diferencial Q sub I más Q punto sub I diferencial P sub I menos la derivada de L con respecto al tiempo diferencial de T. ¿Estamos? Fíjense, usando la misma argumentación que usábamos ahí ¿sí? En la entalpía, esto que está acá se va a llamar Hamiltoniano, va a ser una función de los Q, los P y el tiempo, ¿sí? Y en función de lo que yo escribí a la derecha, ¿sí? Este Hamiltoniano, cuando derive con respecto a sus variables independientes Q, P y T, tiene esta propiedad, la derivada de H con respecto a Q. Lo vamos a poner ahí. La derivada de H con respecto a Q sub I va a ser igual a menos la derivada de Lagrangiano con respecto a QI. ¿Está bien? La derivada de H con respecto a P sub I va a ser igual a Q punto I. Y la derivada de el h grande con respecto al tiempo va a ser igual a menos la derivada de L con respecto a el tiempo. Eso sería. Ya está. La misión que nosotros queríamos era obtener una función que en vez de depender de Q, P, Q, Q punto y T, sea una función que dependa de Q, de P y de T. Cambiamos las variables, ¿eh? Las variables independientes. Ya la obtuvimos. Y ahora estamos a un posito, un posito, no, a un pasito, ¿eh? De obtener las ecuaciones de Hamilton. Pero hasta ahí está todo bien. Esto que tengo acá,
Es algo completamente general. ¿Sí? ¿En qué sentido completamente general? Acá no importa los Q si son funciones matemáticas cualesquiera que no tengan sentido físico alguno, o son realmente las soluciones las soluciones físicas, digamos, a cada problema de física que se plantee. ¿Está bien? Acá puede ser cualquier cosa. ¿Sí? Al L lo considero simplemente como una función, ¿sí? De Q, Q punto y T, y nada más. ¿Ok? Hice el cambio de variables y obtuve que la condición para que uno pueda hacer el cambio de variables, ¿sí? Se tienen que cumplir estas tres ecuaciones. ¿Ok? Ahora, y simplemente usamos lo que se usó, es una definición que es esta. La definición que se usó es esta, ¿no? Eso simplemente es una definición, ahí no hay ninguna cosa física metida en el medio, es simplemente una definición. A eso le llamamos momento canónico conjugado, ¿sí? De la coordenada generalizada Q sub i. Es la derivada de Lagrangiano, que es una función matemática con respecto a Q punto i. No hay nada raro. Entonces, el pasito viene ahora cuando consideramos qué pasa si realmente los Q sub i, eso que yo estoy manejando acá, son soluciones al movimiento, ¿no? Soluciones físicas a cada problema físico en particular. ¿Qué pasa? Si sucede eso, significa que el Q sub i cumple las ecuaciones de Euler-Lagrange. ¿Está bien? Y si cumple las ecuaciones de Euler-Lagrange, esto que está acá pasa a ser la derivada de Q sub i con respecto de la VH, con respecto, tiene que ser igual a, acuérdense que la ecuación de Euler-Lagrange me dice que esto tiene que ser igual necesariamente a menos P sub i. ¿Está bien? Entonces, acá es como que está la papa, digamos. La papa. ¿Sí? Es que el Q este es el físico que yo llamo, ¿se acuerdan que lo distingo entre matemático y físico, no? El Q físico, que son las soluciones del movimiento, digamos. A esto que está acá, nada, acá no asumo nada, esto sigue siendo lo mismo. Y acá, no sé si se acuerdan, lo podemos repasar ahora, va a venir bien repasarlo. Podríamos decir que si el Q también, acá sí voy a usar que el Q es físico. Esto lo voy a demostrar ahora. No se lo van a acordar. Es que la derivada de H con respecto al tiempo es esto. Realmente es la derivada total con respecto al tiempo de H. Esto lo muestro ahora, lo vemos ahora. Lo importante es que esto que obtuve acá, incluso la tercera ecuación creo que también se le incluye. Sí, esto que obtuve acá son las ecuaciones de movimiento. ¿Está bien? Son ecuaciones de movimiento de Hamilton. ¿Sí? Y es una formulación completamente equivalente. Fíjense que tenemos. Así como teníamos el formalismo lagrangiano y las ecuaciones de movimiento de Euler-Lagrange, ahora tenemos formalismo hamiltoniano y las ecuaciones de movimiento de Hamilton. ¿Sí? Si uno obtiene el hamiltoniano, ya a partir de esa función matemática llamada hamiltoniano, puede plantear estas ecuaciones de movimiento y resolverlas y obtener el movimiento del sistema. ¿Está bien? Veamos esto. Claro, es como más directo obtener las ecuaciones mediante Hamiltoniano.
Sí, porque el O hamiltoniano sea, se sí. relaciona directamente con la energía. Ahora, o sea, en la mayoría de los casos, el hamiltoniano es la energía, si uno tiene la energía, y puede escribir la energía en términos de los momentos canónicos, perdón, en términos de las coordenadas generalizadas y los momentos canónicos, uno directamente plantea las ecuaciones de movimiento como están escritas ahí. ¿Ok? Y lo resuelve. ¿Está? Claro, Y porque creo que queda más fácil cuando usas la naranja, ¿no? sí, son Que ecuaciones de cuando movimiento, fíjate que son ecuaciones diferenciales de grado 1, ¿no? No de grado 2, usas. como el lagrangiano o en Newton. Estas son de grado 1. Claro. ¿Cuál es el problema? Que duplicas la cantidad, ¿sí? De variables. Son dos, o sea, así como tenés el i corre desde 1 hasta n, como tenés q y p, tenés dos n ecuaciones. ¿Está bien? Claro. Es una cosa que se hace comúnmente en dinámica no lineal cuando uno tiene un sistema de ecuaciones de grado n. O sea, ponele que tenés una ecuación de grado n, la reducís a n ecuaciones de grado 1. Uno, claro. ¿Está bien? Acá tenés n ecuaciones de grado 2, la reducís a 2n ecuaciones de grado 1. ¿Ok? Y resolvés ecuaciones diferentes de grado 1, por lo menos más fácil con la computadora. Bien, veamos eso que recuadré en verde. Ya lo habíamos visto. Primero, trabajemos con el hamiltoniano chiquito. A ver si sale por acá. Si yo trabajo con el hamiltoniano chiquito, esto es Q punto. Vamos a ponerlo así. Esto ya sabemos que depende de todas esas cantidades, así que esto era. Q punto sub i, P sub i menos L. Si yo diferencio, ¿sí? O derivo directamente con respecto al tiempo, ¿sí? Eso me queda Q dos punto de i, P sub i, más Q punto sub i, P punto i, menos. Y ahí la derivada de L con respecto, ¿sí?, al tiempo, la derivada de L con respecto a Q sub i por Q punto i menos la derivada de L con respecto a Q punto sub i por Q 2 puntos i menos la derivada de L con respecto al tiempo y listo, ya está. Entonces, fíjense, esto es completamente general. También es completamente general escribir la derivada de L con respecto a Q punto I, que es por definición, esto es igual, esto es una definición, acá no estoy usando nada, esto es igual a P sub I. ¿Está bien? O sea que sin usar física, por decirlo de alguna manera, este se cancela con este. ¿Está bien? Entonces, a ver, aguántenme un chiquitito. Era el perro, se acostó al lado de la puerta y empieza con. Se duerme y empieza a soñar, no sé qué sorte sueña. Y creí que me estaban golpeando la puerta. Bueno. Listo. Entonces, a ver, hice bien ahí. Q punto sub i. Bien. O sea, quedaría Q punto i, P punto i, menos de arriba de. Saben a dónde voy, ¿no? Allá se ve. Q punto i menos la derivada de L con respecto al tiempo. Bueno, si en los Q ahora sí usamos que los Q son los físicos, son las soluciones al movimiento del sistema, esto que está acá es P punto i. ¿Está bien? Entonces esto se cancela. Fíjense que la cancelación, esta no es una cancela, la misma tipo de cancelación que está arriba.
La cancelación que está arriba es simplemente una definición. La cancelación que estamos haciendo acá es una cancelación que se ocurre con las soluciones físicas, ¿no? La de arriba son soluciones matemáticas, cualquiera, son más general. Acá son las físicas. Entonces, en el caso que los Q sean los físicos, que yo llamo físicos, fíjense que la derivada de H con respecto al tiempo total es igual a la derivada, no solamente, o sea, es igual a la derivada parcial de H con respecto al tiempo, porque la derivada parcial de H con respecto al tiempo es ese término que quedaba colgado en el Lagrangiano. El Lagrangiano era que dependía del tiempo, el Q punto I, P y sub I no depende del tiempo, y es igual a menos la derivada, ¿está bien? O sea, esta ecuación se logra cuando los Q son los físicos, ¿no? De la misma manera, eso ocurre para el H grande. El H grande lo podríamos hacer acá. Total, ya tenemos qué es. ¿Sí? Para el H grande ocurre lo mismo, digamos. Para el H grande, el H grande, yo me refiero al H que depende del Q, del P y del T, ocurre lo mismo. Imagino que hacer derivada total, que sea H grande o H chico, es lo mismo, pero bueno, vamos a probarlo por otro lado. O sea, ya el de arriba serviría para probar eso, porque es una derivada total. Pero por las dudas, como después aparecen derivadas parciales, vamos a verlo directamente para este H. Entonces, fíjense, la derivada de H con respecto al tiempo es la derivada parcial de H con respecto a la primera variable que era Q, por Q punto, más la derivada de H con respecto a P, por P punto, más la derivada de H con respecto al tiempo. ¿Está bien? Ahora, ¿qué me dicen las ecuaciones de Hamilton? O sea, esto es completamente general. Ahora, si los Q y los P son los físicos, o sea, acá lo que voy a usar es que los Q y ahora los P, agrego que los P porque duplique la cantidad de variables, son los físicos. ¿Ok? Se cumplen las ecuaciones de Hamilton. Si son los físicos, se cumplen las ecuaciones de Hamilton. Si se cumplen las ecuaciones de Hamilton, la derivada de H con respecto a Q es menos P punto. Y si se cumplen las ecuaciones de Hamilton, la derivada de H con respecto a Q es Q punto. Entonces se cancela eso y te queda que esto es la derivada de H con respecto al tiempo. ¿Ok? O sea, ¿qué es lo que está acá recuadrado en verde? O sea, si uno está realmente, como es la mayoría de los casos, trabajando con un hamiltoniano y con el movimiento del sistema, ¿sí? Derivar parcialmente y derivar totalmente es lo mismo. ¿Ok? Que matemáticamente son cosas bien completamente diferentes. ¿Está? Y es la consecuencia práctica importante de eso es que si el hamiltoniano no depende del tiempo, es una constante de movimiento. Y acuérdense que algo sea constante de movimiento es recontra útil para nosotros. ¿Estamos? Bien. Uno podría plantear un problema que ya habíamos planteado en el formalismo lagrangiano acá en el hamiltoniano, con el formalismo hamiltoniano, a ver cómo se trabaja en este formalismo. Pero antes me gustaría que vean que quiero ver si lo vimos en alguna parte. Bueno, no lo vimos. Ah, sí, está claro, sí, lo mismo, acá está. Esto, pues me había
acá. Esto que está acá. Vamos a usar esta definición. Fíjense que esta definición que está acá va a decir, che. A ver, piensen en esto que está acá. ¿Por qué no? Bueno. Va a decir, a ver, ahora estamos definiendo que H, estamos diciendo que H, Q, P. Y T es igual a Q punto I, P sub I menos L de Q, Q punto I T. Y antes habíamos dicho que H de Q, Q punto P y T eran igual a lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Entonces la pregunta es, ¿cuál es la diferencia? La diferencia está en que el Q este Q que aparece acá, y el Q que aparece acá, el Q punto yo lo pienso como una función de Q, P y de T. ¿Está bien? O sea, en principio la definición, o sea, numéricamente es el mismo valor. Nada más que, ahora, si yo lo pienso como una función, el h grande y el h chiquito son funciones diferentes, ¿sí? En términos de que no dependen de q punto. Entonces, cuando yo veo q punto ahí arriba, lo tengo que pensar como función de q, p y t. ¿Sí? ¿Y cuál es esa función? ¿La conocemos? Esa función, ¿sí? Esa función viene de, está determinada por esta ecuación, que es P sub I es la derivada de L con respecto a Q punto, sub I de Q, Q punto y T. ¿Está bien? Entonces yo pienso que esa función, esa P sub I, es invertible. O sea, uno lo que tendría que pensar. En realidad es un poco más complejo el problema, porque en realidad no son, estas son n ecuaciones, ¿no? Para P sub I, porque son el I corre entre 1 y n. ¿Sí? Pero bueno, pensemos en una sola dimensión. En una dimensión, ¿sí? Tendríamos P es igual a la derivada de L respecto a Q punto, Q, Q punto y T. Si esta función, lo que está a la derecha, es una función de Q punto que uno puede pensar que es inversible, uno podría, ¿sí?, obtener Q punto como una función f, no sé cuál, es la inversa de esa función que yo puse ahí en términos de Q punto, ¿sí? Una función inversa de Q, P y T. ¿Se entendió? De ahí sale esa función. A nosotros no nos interesa por ahora, ¿sí?, obtenerla explícitamente, pero sí cuando hagamos un ejercicio, en principio va a ser necesario. ¿Se entiende? O sea, en realidad yo no Más o tengo nada. menos, sí. No, no sé si cuando hago un ejercicio, no sé si me doy cuenta. Ahora lo vamos a hacer, vamos a hacerlo y vamos a ver de dónde sale. Ahora, ustedes pueden ir al Goldstein o al Demos, ¿sí?, y ver qué pasa cuando tienen n ecuaciones. En realidad, para que una función sea inversible, ¿sí?, localmente, uno necesita que la derivada de esa función no sea cero. Eso lo tienen claro, ¿no? ¿Está? Porque si no. Fíjense que cuando la derivada de una función es cero, se hace constante la función. Y una función constante no es inversible. Porque para, ¿sí?, queda todo lo contrario de lo que es una función. ¿Ok? O sea, vos necesitas que para que una función sea inversible sea diferente de cero. Entonces, cuando vos tenés una función,
complicada, lo que haces es localizar en qué lugares esa función es cero y definís la función inversa por regiones. ¿Sí? Entre los lugares en donde es diferente, ¿sí? Es igual a cero, es diferente de cero, y ahí tenés bien definida una función inversa. Eso cuando vos tenés una variable. Cuando uno tiene muchas variables, se complica y lo que tiene que pedir, en realidad, tiene que empezar a trabajar con las derivadas parciales, ¿sí? Obtiene una matriz y uno pide que la matriz de esa función, corresponde a esa función, en vez de que no sea igual a cero en la derivada, que el determinante no sea igual a cero. ¿Está bien? El proceso se hace un poco más complicado, pero la idea es la misma, ¿sí? La idea es la misma que lo que sucede en una dimensión, es que la función no se haga constante en ese lugar. Así que uno asume que eso es cierto cuando usa este formalismo, por lo tanto, si eso es cierto, puede obtener los momentos canónicos en función de las velocidades generalizadas, que son los copuntos, y las coordenadas y el tiempo. Si uno asume que es así, lo que está diciendo es que estas funciones que están acá, ¿sí?, son inversibles. Pensando en las velocidades generalizadas, ¿no? Son funciones inversibles de los copuntos, ¿no? Entonces, son funciones inversibles de los copuntos lo puede obtener como función de Q, P y T. Bien. Listo. Entonces, lo que podemos hacer es hacemos un descansito y arrancamos con un ejemplo después de formalismo hamiltoniano. ¿Les parece? Dale. Bueno.